Muy bien, ¿cómo están chicos? Lunes 17 de agosto, feriado, señores. Estamos acá con Nisim, Inoa de Chile, Isaac David Herlitz, Jacob y Daniel Candín, David Cambazo, Oscarcito Malé, David Malé, Idan Yair, ese que, eh, David Cito Laján, Uri Isca, Uri Candarani, Abro Iskandarani, dirá Niño, Itzhak, que debe ser Saki Cabazo, que si quiere poner una cámara estaría bueno, Luca Farak también, y esta Chayo. Bueno, puede pues el Leonis Jajam, Itzhak, Sí, vamos a estudiar Leonis Moreno, Berrapenu, Jajam, Itzhak, Moshe, Isaac, Ben no, Benis. 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 Isaac, Ahí está, perfecto. de él. Muy bien. Toby Cohen, ¿no? Toby. Bueno, vamos a empezar. La peralla esta semana es. Sofetim. En esta peralla hay muchas cosas importantes, como en toda la expresión, ¿no? Pero. En esta peralla se estableció. En esta se estableció. Que haya tribunales judíos. Tribunales de Yudim. ¿Qué son tribunales? Son Rambanim que se forman para hacer un juicio. ¿Para? ¿Qué es un juicio? Viene a y le dice a Simón, Simón me, ¿me robaste? Simón le dice, no, no te robé. Sí me robaste. Entonces, ¿qué hacen? Van a un, a un juez. En todos los países. Aparte de la Torah, también existe la justicia, también existen los tribunales y los jueces para ver si una persona robó, no robó, pagó, no pagó, mató, no pagó, no, no mató. Hay tribunales, jueces. Muy bien, y hay muchas, eh, muchas dirim, muchas leyes del tema de los jueces. Porque el primer paso de la ciudad dice, titen de Jueces y policías vas a poner en todos tus portones. Quiere decir, en todas las ciudades tiene que haber siempre jueces para que haya salón entre la gente. Porque sino no, David, si vos decís que David eh, Laham, tu primo, no sé, te pegó y él dice que no te pegó y se van a matar a piñas, entonces no no no, no hay paz, no, no termina, no hay paz. Entonces... Uno va de un rap, uno va, a, va de un, un de los jueces para que ellos decidan quién tiene razón y quién no. ¿Está bien? También dicen la Pelayá que había que tener un, un rey yudí. y muchas cosas de la guerra que conducen. ¿esto que es? <coughs> muchas cosas de la guerra que conducen a a ver qué al, al rey, digamos. Hay que poner un rey y ¿quién conducía las, las guerras? Los reyes. Entonces, hola José Terra, muy bien, que te pusiste en la Yishivita. Y también está la mitzvah de Eglá Arufá, que vamos a ver más adelante lo que quiere decir, que también eso es de jueces y coanim. Muy bien. El primer din de la Pelaya es que hay que poner tribunales en cada ciudad de Eres Israel. Moshe le explicó. Que era una obligación del Gran Sanedrim. ¿Quién sabe quién es el Gran Sanedrim? Eh, en el eh, Sanedrín. La, 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 la Corte Suprema. La. Muy bien, la, la Corte, Corte Suprema. En eh, el Bendín, el, el el, bueno. muy bien. Hay varios tipos: hay cosas que se hacían con tres jueces, hay cosas que hacían con 21 jueces, y el Gran Sanedrim era con 71 jueces. ¿Qué eran? ¿71 jueces cualquiera? ¿No eran Tenim? con 23 jueces el, el segundo? ¿Qué dije yo? No eran era 71 sekenim. 21. ¿Qué? Ah, 23, ah. me dije 21, está mal. 3, 23, 71. 23. 71 sekenim, jajamim, ¿eh? 71. Muy, muy bien. Entonces, la obligación de los 71 del Gran Sanedrín era asegurarse que funcione una corte judicial en cada ciudad de Israel... También en las ciudades de fuera de Israel. Acá en Argentina también hay un Beltin de Jajamín Hay tres Jajamín en Argentina que forman parte del Beltin y, y hacen todo lo que... Un ejemplo. Una persona, yo no sé, lo aleno, ¿no? Yo tengo una un problema con David Capazo. ¿No? David me reclama algo a mí que yo digo que ya se hice, lo hice. lo qué hace? No vamos al gran Beltin de Argentina. Vamos de un rap. Vamos de un rap. Mira, rap, escúcheme. Pasa esto, esto y esto, y esto y esto. Si el rap puede solucionarlo, perfecto, lo soluciona, somos amigos, nos abrazamos, espectacular, y seguimos adelante. Si vemos que ese rap no lo puede solucionar, ahí sí se va, quizás al, al gran bendín de tres personas de, de, del pueblo de Israel, que ellos eh, van a solucionar, se hace un bendín y se soluciona. Son tres, eh, porque tiene... si uno dice que sí o uno dice que no, ah, no. Se puede entonces tiene que haber uno más para que yo sí o no. Muy bien, ¿por qué? Agrego a lo que dijo muy bien Yair, ¿por qué son 3 o 23 o 71? ¿Por qué impar y no 20? No 22. Porque tengo que ver uno que, para, que, para que desempate. Si yo tengo de, de 71, tengo. Si son 30 y 70, 35 dicen que sí, 35 dicen que no, empata, no hay empate no un 20, no hay empate. Por eso tiene que haber uno impar para que él pueda desempatar muy bien mira cómo era en el beta en el tiempo el beta funcionaba de esta manera había si era un pueblo con menos de 120 habitantes había un bendín de tres estos jueces tenían la capacidad y la posibilidad de decidir sobre cosas financieras, pero no sobre casos de vida y muerte. Por ejemplo, lo que dijimos antes, si David le dice a David Daham, mm. David me debes 100 dólares, y David Daham le dice, no, yo te lo pagué, eso podían hacer, cosas de plata. Pero cosas de vida o muerte más graves, eso, esos jueces no lo podían hacer. Todos los pueblos que tenían ya 20... 120 residentes habitantes tenían un pequeño sanedrín, que eran de 23 jueces, ¿ok? Para, ahí sí podían hacer eh, cosas relacionadas a, la, a pecados capitales. <coughs> ¿Qué quiere decir? Si, sí, no sé, Fulano, yo vi que Fulano mató a Mengano, ahí sí podía ser un, un, uno de 23. Muy bien. En el área de él, donde estaba el, el bait que era el monte del templo del Betamigdash, había tres cortes judiciales. Un bendín de 23 a la entrada, un bendín de 23 jueces a la entrada de la zará, que era antes de entrar al Betamigdash, y el gran seredril de 71, Jajamim, incluyendo el nazi que era el presidente, que todos los días se reunían en la sala del Beta dash, todo esto está también nombrado perdón en la presa de de Barry. muy bien los jueces, los jueces eran apoyados por Shotrim Shotrim son policías quienes esos eh, decían, no sé por ejemplo eh, decían que Simón le tiene que pagar a Reuben bueno los Shotrim iban a Simón y le obligaban a pagarle a Rubén. muy bien un candidato uno el juez era evaluado como no sé si yo veo que Nisim Cohen por ejemplo era así mira este este Nisim Cohen lo veo que puede ser llegar a ser a juez puede llegar a ser un juez cómo lo, le le le, le tomaban prueba por ejemplo tenía que tener conocimientos de torá Tenía que tener inteligencia, ser inteligente, y la capacidad para juzgar a la persona, para juzgar. Si pasaba esta prueba <coughs> y tenía todos las, los atributos necesarios para ser un mi jajam, muy bien, le decían, le daba la semija. ¿Qué era la semija? La semija era ser ordenado como juez. Los jajamí grandes grandes, veían que un rap tenía la posibilidad y tenía todas estas características, le daban la semija, como que lo, lo ordenaban, tipo, vos ya podés ser juez, ¿está bien? ¿Pero en, sí. qué, en qué corte? ¿En la E3, en la de 3 en la de 23 o en la En cualquiera, para cualquiera, para cualquiera, tenía que ser ah, la persona Depende la que ciudad que vivía. Claro, por ejemplo, le Abdi, le Leabdil, sin comparación, mil veces. Yo veo que Dani Candín juega bien al fútbol. Uche, me parece que te puede jugar para el primer equipo. Brasil de No vamos a pasar hoy, vamos a pasar a Udin. Supongamos que el Tri Yesorun tiene un equipo profesional de fútbol que juega contra la base, contra Sucán David, contra Jared Sion, contra la, la comunidad de Chile. Hay un campeonato, supongamos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Uy, uh, no, pero mirá, Dani Candín, para ser del primer equipo de Yeshorun, tiene que saber. Hacer jueguitos, 200 jueguitos con la cabeza sin que se le caiga. Bueno, tiene que pasar un par de pruebas, hacer lo mismo con, para ser juez. Veían. Ah, está Toby García también está. Muy bien, Toby. Hola, Boré. Hola, Toby. ¿Cómo estás? Muy bien que te que enganchaste. ¿eh? Feriado doble, ¿eh? Morán paga doble por feriado. Les aviso. Todo el pago de estudiar Torá, Chambal paga mil veces. Mil. Domingo para mucho y feriado también, ¿eh? así que cola cabora a todos los que están. Muy bien, seguimos. Entonces, todos nuestros grandes líderes, ¿saben lo que es Azcamá? ASCAMA hoy en día se usa, a ver si tengo acá, mira acá tengo un libro, peguen, ¿eh? El índice. No, no, no es el índice, ASCAMA es, miren esto, yo tengo un libro acá que se llama Pirush High. Es un libro todo de dibujitos que habla todo dibujitos, se ve acá un dibujo, se ve acá un dibujo. ¿Se ve? Es un libro claro. todo de dibujitos que habla sobre la y Irubín que estamos estudiando ahora en Daf, Dafayomi. Y cuando uno no, no entiende algo, hay dibujitos que te muestran cómo es. Las Azcamot están adelante de todos los libros, por ejemplo, voy a abrir una acá. A ver acá. Acá está. ¿Ves? Acá hay una carta. Uh -huh. Sí. firmada abajo por un rab. Este rab que se llama, a ver cómo dice. Ah, la aprobación. Claro, la aprobación, muy bien, gracias que no me salía la palabra. Este rab que dice Mosé Herceled, Hershel, viene a firmar. mira yo digo que el que hizo este libro está bien, este libro está bueno. Es una escamá, cuando alguien escribe un libro, por ejemplo, mucha gente, muchos ramanimos, abrejimos, también a mí, argentinos, por ejemplo llevan su libro al rabo Penaímer Raúl escúcheme le gusta mi libro me pone una escama y si el rabo Penaímer o cualquier rabo de Argentina le gusta el libro le firma le dan unas gardas, te felicito por lo que firma eso es una escama lo mismo es las escama para hacer un rabo. entonces pero moré <coughs> sí si ya está si ya está una escama Ascamá, no, el libro puede tener varias Ascamot de varios romaníes. De hecho, tiene este de acá. It, ah, es H. Es it's, 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 it's uh, Usni, ¿no? El hijo de Emiliano. Ah, el hijo de Emiliano, perfecto, ahí está, bienvenido. Este libro que te lo mostré acá tiene una, dos, tres Ascamot. Tiene Tiene muchas Ascamot, muy bueno. Miren lo que pasó ahora, y con esto termino y voy a. Y voy a compartirles un video, escuchen. Todos nuestros grandes Hajamim estaban preocupados siempre por que haya justicia. ¿Sí? Porque haya justicia. En su juventud, Moshe Rabbenu, ¿se acuerdan qué había hecho? Reprochó a un Yeudí que había intentado golpear a su compañero. Vio que un Yeudí estaba golpeando a su compañero. Y le dijo, no, estaba a punto. ¿Por qué estás a punto de golpear a tu compañero? Le dijo. Como Moshe fue obligado a escaparse de, 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 de Mizraim, <coughs> claro, ¿qué hizo Moshe? Quiso poner justicia. Como lo echaron de Mizraim, ¿está bien? Porque le pegó a un Mizri, Boreolam comenzó su amor por la justicia nombrándolo más tarde líder del Sanedrin. Lo nombró líder del del sanedrim San Magador, ¿está bien? Muy bien. Bueno, ahora voy a compartir un, a compartir un video que tengo sobre Shambat. Vamos a hacer un video ahora sobre Shambat, ¿ok? Y después voy a intentar compartirles un juego y nos divertimos un ratito entre todos. También de, 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 de Torá. ¿Feriados? Sí, feriados. Torá más juego. Muy bien, eh, los anteojos de León Mare, eh. muy bien. <laughs> eh, traten de tener. Hola, Joseph Salé, hola, visito de ¿Cómo estás? Muy bien, están en la visita feriado. ¿eh? Bien. Maro José, vamos. A ver, les voy a compartir este. Espera, Eliabo, espera un poco con el coso. Espera. Eh, uh, se me salió, a ver. Me espera un segundito, oh, esperen un segundito, esperen. Esperen que. Esperen. Un minuto, ¿eh? Poneme esto poneme para acá, stop. stop poneme esto, poneme esto. Poneme esto. Entra a WhatsApp y lo tengo en el. En... ¿El de correo? Sí. No lo no veo. Ahí está, a ese, ahí está. Compartíme ese, compartíme. Este. Sí, cuando... Quizás a algunos algo bien pero lo vamos a ver igual, por WhatsApp ya... Sí, bueno, por eso. No. Vamos a ver este video de Shambat. Muchos no lo vieron, por el otro lo quiero pasar igual. Y después vamos a pasar a les Comparto. Es un video de Shambat que habla muy lindo. Ahí está. Pensé que no lo tenía puesto. Vemos este. El día poner el micrófono. De Shabbat, nosotros decimos en el Lejado Di, Likra Shabbat eleja, beraja. salgamos al encuentro de Shabbat, ya que es la base de toda la Veraja. El Lejado Di fue compuesto por Ribbish Capetz, él vivía en Sfat, en la ciudad vieja en ese momento, la gente salía a recibir Shabbat en el patio de su casa. Hoy en día, la hacemos en el Meta Knesset. Y tenemos que saber una cosa. Nosotros en Shabbat no descansamos nada más para descansar. No, hay algo más. Shabbat se escribe Shin Bet Tab. Si sacamos la Tab queda Shin Bet. Shin Bet significa Shab, volver. Nosotros en Shabbat volvemos a Hashem. ¿Cómo volvemos a Hashem? Porque destinamos tiempo a estudiar Torah. Hacer tefilá, a cantar canciones de Shabbat en familia. Hacemos tefilotes especiales para Shabbat. Así que escuchemos cinco historias muy lindas relacionadas al Shabbat y a la veraja que trae. En México hay una persona llamada Jacobo Yerem. Es un excelente arquitecto. Primero, él diseña un edificio, lo construye y luego lo vende. Con ese dinero, vuelve a invertir y hace otro edificio, y otro, y otro. Los edificios que le hace son todos muy lindos y muy fáciles de vender, excepto uno. Lo construyó, pero lamentablemente le costó mucho venderlo. Hasta que finalmente dos personas del extranjero decidieron tomarse un avión a México para negociar con Jacobo la compra de ese edificio. La reunión fue pactada para un día viernes antes de Shabbat, por la tarde. Faltaba muy poco para que comience Shabbat y Jacobo se dio cuenta de que la reunión se iba a extender mucho. En esa época, Jacobo Jerem y su esposa Sofía todavía no respetaban del todo Shabbat. Él iba a estirar un colel llamado Aram Soba con el Rab Deutsch. El Rab había logrado que Jacobo y su esposa vayan al Betakneset todas las noches de Shabbat y mantengan todos sus negocios y oficinas cerrados. Pero la verdad es que todavía no respetaban al 100% el día de Shabbat. Pero Jacobo sabía que al Beta Knesset la noche de Shabbat, él no iba a faltar. Por eso, les dijo muy claro a sus dos compradores, miren, tenemos solo media hora para finalizar esta negociación. Si en media hora no terminamos, debo suspender la venta. Ellos le dijeron, pero vos estás loco, ¿cómo vas a suspenderla? Tenemos que revisar contratos, seguros, ver todas las habitaciones, no tenemos tiempo, en media hora no vamos a llegar. Bueno, dijo Jacobo, solo media hora, estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. Pero, ¿Cómo? Nosotros mañana a la mañana, sábado, nos volvemos a nuestro país. Si no cerramos hoy el trato, no vamos a comprar el edificio. Y finalmente fue lo que ocurrió: Jacobo no le vendió el edificio. Esa noche, Jacobo empezó a dudar: ¿Acaso ni hice una locura? ¿Me perdí de vender ese edificio que tanto me costaba? Hay un montón de chapatot para ir al CNIS. Pero finalmente conversó con su señora y dijeron: “La decisión que tomamos fue la correcta. Ahora chicos, no se imaginan lo que ocurrió. Presten mucha atención. Dos semanas después, un día martes de Acementeluá de del año 1998, México sufrió una de las más grandes tragedias de su historia. Un terremoto castigó muy fuerte a la capital mexicana. Todos los edificios y las casas se derrumbaron. Hubo más de 4.500 muertos y más de 14.000 heridos. Ni un solo edificio se mantuvo en pie, excepto uno. Y adivinen quién lo construyó. Sí, señor. El edificio de Jacobo Schrem se mantuvo en pie a la perfección. Quedó intacto. Era un milagro. El único edificio de la Ciudad de México era el de él. Al cabo de unos días, el gobierno mexicano necesitaba alquilar oficinas, y las únicas disponibles eran la de Jacobo y Sofía Sherem. Luego, muchas empresas también necesitaban espacios para trabajar. Así que todo el edificio de Jacobo Sherem quedó alquilado y él pudo ganar mucho dinero. ¿Gracias a qué? A que él respetó Shabbat y no vendió ese edificio. A partir de ahí, Jacobo comenzó a respetar Shabbat a la perfección y se hizo una persona muy religiosa. Tal es así que él jamás había contado esta historia hasta que terminó su primer masaje de Gemara en el Colel Aram Soba junto al Real Deutsch. Esta es una maravillosa historia para que aprendamos que cuando una persona cumple Shabbat aunque le cueste mucho esfuerzo, Hashem le da su recompensa. Qué lindo es ver gente que se esfuerza tanto por el cumplimiento de las mitzvot y más tratándose de Shambat. Muy bueno, More. More, ya lo vimos. Bueno, yo sé que algunos chicos ya lo vieron, como Abro. Mismo, ya lo vimos. Sí, eh, bueno, bueno. Que Abro vino abro a decirme. Lo vimos, lo vimos, pero me pareció... Yo lo vi, yo lo vi yo lo con el momento, bien, Bueno. Eh, me pareció lindo para pasarlo hoy porque habla de mucha emuná, de saber que nosotros, los tenemos que pasar la vida con mucha, mucha, mucha emuná. Este hombre cortó, este hombre dijo, no, viene Shabbat, yo tengo emuná, que volver me va a mandar, a pesar de que él lo tenía que, hace muchos años sin vender, él tuvo emuná porque viene Shabbat y Shabbat es la fuente de la Berajá Y este hombre, bueno... Y este, este, este hombre pudo ganar mucho dinero después, tuvo, tuvo emuná y no perdió. Porque toda persona que tiene emuná, las cosas le van a ir bien siempre, nunca va a perder. Y esta es la emuná que tenemos que tener nosotros hoy en día, en este momento, que lo, todo lo que estamos viviendo es para bien. No. Todo, no sabemos, uno está cada uno en su casa, estamos ahí encerrado, la pandemia, todo es para bien, todo en Muná y todo lo que se ponga es para bien, por eso tenemos que saber que el Yehudi nosotros... Tenemos claro, tal vez si tal vez no teníamos en casa, podría haber algo mucho peor. Sabes qué era lo peor? Quizá por ejemplo, uno dice, va con el auto, muchas veces pasó, muchas veces, va con el auto, pinche la goma, uy, no te puedo creer, cómo pinche la goma, no sé quién y quizás después se venía algo, por algo por algo lo hizo. Es para bien. Aunque en el momento no veamos que es para bien, que nosotros pensamos que no es para bien, todo es para bien. Por, por, por algo lo hizo. Por algo lo Se hizo. Hace todo para bien. Claro, muy bien. Muy bien, eh, Isaac. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te dicen? ¿Zaki Usni? ¿Te dicen? ¿Zaki? No, Isaac. Isaac, perfecto. Todo es para bien. Y eh, Josep, imagínate si en este tiempo de pandemia no hubiésemos tenido Zoom. ¿Qué hacemos? Nos comemos las paredes, Cintora. Sin Zoom, sin vernos las caras. Sí. sí. Imagínate, así que bueno, Sí, Barbosé... por, WhatsApp. por WhatsApp. No, pero hubiese sido peor, sí, lo mismo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciocho. Ven por la 20 chicos estudiando todos juntos hoy. Vean, todos juntos han acá, acá en su casa 20. ¿Cómo funciona? Sí, y algunos son hermanos. Por eso, no, no, no ya conté, 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 conté todo. Bueno, escuchen, voy a pasar, así, tardamos en cinco minutos, voy a, voy a hacer un juego. Voy a hacer un juego, les voy a compartir un juego. Ah, les voy a compartir un juego. Ustedes tienen que adivinar. El primero que pone la mano en. Zoom. La manito en el Zoom, la manito en el Zoom, va a contestar. Tienen que adivinar de qué beta crece se trata la foto que les voy a mostrar. Bueno, a los chicos de Chile les va a costar un poquito, quizás. Pues no conoce mucho, pero esta, esta, esta es fácil, esta es fácil, a ver. ahí, está. Yo yo, yo levanté la mano. José Salem, a ver, ¿quién es? ¿Y ¿Y es? Yo. Ey, eh, Yisurú, muy bien. Mostralo. Se ha robado un poco la foto igual, eh. No, la foto es así. es así. Es así, pixelada. Es a propósito, para que, es. para que te des cuenta. Te digo, este leo, por favor, querido. Miren, este, este es nuestro tiempo de Shroom para los chicos de Chile. Yo más cuenta ahí. por arriba por la yeshiva. Sí, verdad, muy bien, por los, los pisos. mostrar la foto bien ahora. Ahí vamos a mostrar la foto bien, ¿está? Hay una foto bien, están las dos fotos, no. Bueno, ahí vamos con otra foto. Vamos con otra foto ahora, eh. Un minuto, eh. Ahí, ahí, No, es de otro Ahí, ahí. ahí, ahí también, de no importa, dale, dale. No importa. No importa, no importa. Ah, están acá. Esperá, ¿eh?

Está muy fácil está me parece bien. el juego, ¿eh? Pero, dicen si, sí. ¿por qué te dicen que está bien? Pero de la mano. Bueno, pues. Tú eres O también ¿Cómo? puede, no sé, a ver de. Dale, bueno. El... No, creo que acá vamos a. Esta. Uh, pría, esta es fácil. ¡Lía la pría! ¡La pria! ¡La prida! ¡La priía, la la muy bien! ¿Quién dijo? Yo. ¿Quién dijo Yo, ¿No? la prida, la pria, la pria? No, moré. Sí. Muy bien, Iskan, muy bien. A ver, eh, para esto qué es, Uli? No sé, no ah, ya sé, es, ya, ver, es. ya sé cuál es. No, pero esta no es fácil, dale. Ya sé, pero a ver, a ver si está pixelada, dale. podemos mandarle. Esto, Uli. Un crí de, de barracas es. La pero base, no, la valle es esta. Este no, base, no. No, no, no es la valle. Los... Es un crí de barracas, no me lo acuerdo. Sí, hortorá de barracas, muy bien, Hortora de barracas, ¿Quién dijo? El diablo tiene que conocer. Muy Bien, este este es este, este. ¿no? ¿Este, este ¿cuál, es? cuál es? ¿Este es la valle? No, no, no. es la valle. No, ¿cómo es la valle? La valle. Ah, ya sé cuál es. Este es la valle, la valle. Este está en Visa Crespo, que eran Visa Crespo. Estos son para los chicos de Chile que no van a saber adivinar porque están en Argentina, pero para que vean cómo son las puertas de nuestro Betacrisiot. A ver, este es un, uno de a ver, Guise, Guise la Jam, ¿cuál es, Guise? Camargo. Muy bien, Camargo, ahí está, Guise, muy bien, Camargo. Muy bien, voy a ver otro. ¿Esto qué es? ¡Ah, el Weni! Eh, el Weni. El Weni. El, Ueni, el Ueni. Muy bien. El ¡Quito! 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 Eh, saben ¡Quito! ¡Quito! acá, eh. <laughs> Esperá, a ver. ¿Este? Eh, ¡Galope! 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 galope, 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 qué rico. Un... Ah, el Galope, ¿Qué? Pero ¿dónde que hay? Eh, qué hay? En la es? ría 725 ¿Esto es la ría ¿Qué? qué? por ¿qué te hace esta foto? Ahí vivía. Porque ahí vive Saqui juegati. Eh, ah, por... ahí vive Saqui. Ahí vi... ahí vivía mi morega el chayo. el morega que me enseñó todo lo a leer la Torah. No sé, porque <laughs> vivía Sayo. Pues Saqui, Saqui. Saki... ¿Esto ¿no? qué es? ¿Qué es esto? Israel, eh, por la TIOCEF. por la por Muy bien, muy bien. A ver, le decido a la Jan cuando te vas a Israel a estudiar por la C? ¿eh? ¿Esto qué es? Uh, esta es fácil, esta es fácil. ¿Quién se la va a saber? ¿Quién se la sabe? ¿Cuál le dice? Agudad. Agudad Dodim, es un Chris está en Flores. Muy bien, Agudat Dodim, donde está el Rampen Chimol.

Clucasa, Clucasa. Pasa a, la... casa, 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 a club casa, ahí. Crema. A ver cuándo podemos volver a Clucasa, eh, a jugar al fútbol. Clucasa adentro. La casa de Clucasa. casa de el Esto. Uh, ¿esto, es, esto se hace con. Ah, el, ah, eh, el estacionamiento del aeroparque. No. De. de... No, 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 esto es no, no, pintabosca, ratón. No. No. David Ajá. El estacionamiento de. De. Pará, pará. Este hotel. Escuchad lo que dijo José Salem, el estacionamiento de Boca Ratón. No, querido, está acá más cerca. Más cerca, querido. Este es el, el estacionamiento del aeroparque. No, el aeroparque no, el de Aeroparque. No, de Aeroparque no, ah, es cerca de Aeroparque. De ese Norte. salón. Parque Norte. Parque Norte. Parque Norte. Parque. Lo dijo el avisito de la Ham. Ojalá que Nos pronto para vos. El a Parque, a Norte. Parque Norte. Parque Norte. Norte. Y Fiesta, beseta a Shep, si Dios quiere. Pronto, casamiento. A ver esto. Sultani, Sultani. Sultani, una rica Uchani. de Sultani. Hola, hola. Ayer me comí una. Fabio, me dijo que Fabio, había Fabio, una... Fabio. Sí. sí. Fabio J ha le va a mandar pizza de Sultani para todos ahora. Él ¿eh? le manda. Vamos... More, ayer comí pizza de Sultani. Fabio, no, no, no. ¿por qué no me esto, la mandaste? Este es Fabio, Fale, ¿no? Fabio. 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 quién le falta? No. Pablo ese negocio de Turatero, ahí en la esquina. Dale, salame, por favor. ¿Quién está pintando la pantalla? Yo sé, mi y está pintando la pantalla. Que quede grabado, señores. Bueno, chicos, los quiero mucho. Me tengo que ir a hacer Arbit. Gracias mañana recuerden, recuerden mañana, la yesivita si no la yesivita no cambia de horario cinco y media todos los con los morim desde mañana cinco y media okay. okay. cinco y media está bien los el curso de marea es de muy vamos a esperar esto en Zoom mañana mañana esperen